Mis queridos hermanos en el Señor, muy rápido pasa el tiempo. Y esto es una prueba más de lo limitado que es el ser humano. Y esta realidad, hermanos, de la limitación y de la pequeñez del ser humano, está muy reflejada en la lectura de hoy. Hermanos, en realidad, en todas las épocas de la historia humana, esto se debe vivir, la realidad del ser humano, limitado y débil, frente a la realidad de Dios, frente a la realidad del Dios uno y trino. Ese Dios uno y trino, que es un misterio, que es el misterio por excelencia. Y que se nos manifiesta misericordiosamente en Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona de ese Dios uno y trino, y verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto es lo que se nos manifiesta, queridos hermanos, en este hecho prodigioso de la vida de Jesús, su transfiguración delante de los apóstoles. Pero démonos cuenta de muchos detalles, hermanos, que se nos dan a entender en este hecho de su transfiguración. No se transfigura delante de cualquier persona. No se transfigura delante de una multitud. Se transfigura delante de tres de sus apóstoles. O sea, el Señor se manifiesta a su iglesia. El Señor se comunica a su iglesia y en su iglesia. Qué importante es esto, hermanos, especialmente ahora, en este tiempo, en este momento que nos toca vivir. Es importantísimo entonces que la iglesia viva la experiencia de Dios unitrino que se le manifiesta y que en ella y a través de ella, a través de la iglesia, quiere manifestarse al mundo entero. Sí, hermanos, en este momento crítico que estamos viviendo, la iglesia no tiene por qué dedicarse principalmente a orar por la paz. ¡No! Cierto, estamos en un momento de guerra. No lo podemos negar. No podemos cerrar los ojos a la realidad que nos rodea. Estamos en un momento de guerra. Ciertamente una guerra que se está realizando especialmente entre dos países, pero que está afectando
a todo el mundo. Y lo repito, hermanos, sé perfectamente las consecuencias que me pueden venir por insistir en esto. Pero es la verdad. La iglesia no tiene que orar especialmente por la paz. Porque si la iglesia se dedica solo y exclusivamente o especialmente a orar por la paz, la iglesia estaría traicionando a su Señor y estaría traicionando la misión que su Señor le ha dado. ¿Por qué tiene que orar entonces la iglesia, hermanos? ¿Por qué tiene que orar? ¿Y cómo tiene que orar? ¿Por qué y cómo? Hermanos, la iglesia tiene que orar primero que todo por el establecimiento del reino de Cristo en el corazón del ser humano. Porque si Cristo no se establece su reino en el corazón del ser humano, no habrá paz posible en ninguna parte. Por eso precisamente no hay paz, porque Cristo no está reinando en el corazón de toda la humanidad. Entonces, hermanos, hay que orar para que se establezca el reino de Cristo en el corazón de todo ser humano. De todo ser humano. Hermanos, no, el católico no puede cerrarse solo en sus pequeñas necesidades. El católico tiene que tener un corazón y una mente abierta. ¿A qué? Al reino de Cristo. Pero al reino universal de Cristo. El católico no tiene por qué estar pendiente solo de una fraternidad universal, sin importar lo que se crea. No, hermanos. Eso sería, es una herejía. El católico tiene que orar y tiene que esforzarse porque Cristo reine en el corazón de todo ser humano. Hermanos, las ideologías y las religiones falsas tienen que desaparecer para que se establezca la única fe verdadera, la fe en Cristo. Ahora bien, podríamos profundizar muchísimo en esto, pero voy a tocar el segundo punto que acabo de insinuar hace unos minutos. Dije, primero, ¿por qué hay que orar? Y segundo, ¿cómo hay que orar? Hermanos, si volvemos por un momento al texto de esta oración que he venido comentando en los domingos anteriores, la oración de la hora de adoración y desagravio. Démonos cuenta, hermanos, de el primer párrafo de esta oración que sigue a el texto bíblico de Filipenses capítulo 2. Esta oración comienza precisamente con una alabanza al Señor y inmediatamente con la lectura de este texto bíblico, breve texto bíblico.
en donde se dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y terminado ese texto, viene el primer párrafo de la oración. Y es en esto en lo que tenemos que insistir en este momento, hermanos. En este momento de Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de conversión. ¿Qué dice ese primer texto, ese primer párrafo? Dice, Señor Jesús, me postro en tu presencia eucarística, en la hostia sagrada, para adorarte y desagraviarte por tantos ultrajes que continuamente recibes. Me postro en tu presencia eucarística. ¿Qué significa esta afirmación, este hecho de que el ser humano se postre? ¿Qué implica? Implica que el cuerpo, no solamente el espíritu, no solo el espíritu, sino también el cuerpo, debe postrarse ante Jesús. El ser humano, tal como lo dice el texto de Filipenses, tiene que doblar rodillas. El ser humano, queridos hermanos, no es solamente espíritu. El ser humano no es solamente cuerpo. El ser humano es integral, cuerpo, alma y espíritu. Y así, en esa integridad, el ser humano tiene que adorar a Jesús. En la integridad de su realidad de ser humano, cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, alma y espíritu, el ser humano tiene que adorar al Señor. El ser humano tiene que doblar rodillas. Reconociendo su pequeñez ante la grandeza del Dios único y verdadero que se nos manifiesta plenamente en Jesucristo. Y Jesucristo, queridos hermanos, está verdaderamente presente en su misterio eucarístico. ¿Por qué estoy insistiendo en esto, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque yo he podido ver por mucho tiempo, y todavía lo sigo viendo, que hay católicos de muy buena voluntad, que son sinceros, pero no tienen la formación que debieran tener. No tienen la formación. No han recibido la formación que tenían que haber recibido de parte de la jerarquía, de parte de la iglesia. Y en esto, queridos hermanos, los sacerdotes tenemos que dar un mea culpa, porque posiblemente no hemos formado como debe ser a los fieles. Y insisto, me he encontrado con muchos fieles católicos, incluso, lo insisto, de muy buena voluntad, pero que no doblan rodillas ante el Señor. No doblan rodillas ante el Señor. Y el ser humano tiene que doblar rodillas ante el Señor.
Alguno me dirá, padre, pero ¿por qué insiste tanto en eso? Si hay otras cosas más importantes. No, hermanos, no hay más importante nada sobre la tierra que el reconocimiento de Jesús, Dios y hombre, verdaderamente presente en su misterio eucarístico, en el cual merece toda adoración. Cuando el ser humano reconoce que en la Sagrada Eucaristía está el Señor y dobla rodillas ante Él, en ese momento el ser humano, queridos hermanos, es dignificado por Jesús mismo. El cuerpo del ser humano se dignifica cuando se dobla y se postra ante Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía. Voy a insistir en esto, queridos hermanos, todo el tiempo que sea necesario, porque me da la impresión de que hay una guerra interna, incluso dentro de la misma iglesia. Hay sectores de la iglesia, hay sectores del clero, hay sectores de la vida consagrada que están yendo por mal camino y no le dan importancia a la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Y la presencia real de Jesús en la Eucaristía es capital, es importantísima, es absolutamente necesaria por voluntad misma de Jesús. Jesús, en su amor y en su misericordia infinitas, Él mismo quiso instituir este sacramento para quedarse con nosotros, para no abandonarnos. ¿Y saben para qué? Especialmente para dignificar la realidad del ser humano. Porque cuando el ser humano se postra delante del Santísimo Sacramento, el ser humano se transforma. El ser humano se purifica. Cuando el ser humano, cuando el hombre y la mujer se postran delante de Jesús sacramentado, queridos hermanos, se purifica, se transforma, se convierte. Sí, se convierte. O sea, cambia toda su vida. Cuando el ser humano no se humilla y no se postra delante de Jesús sacramentado, más bien, pierde dignidad, pierde pureza, pierde aquello a lo cual nos está invitando también el apóstol en la primera lectura de hoy. Pierde santidad. En cambio, insisto, cuando el ser humano se postra públicamente y privadamente, pero públicamente también, delante de Jesús sacramentado, el ser humano se purifica, cambia su mente sucia en una mente limpia, pura. Cuando el ser humano se postra delante de Jesús sacramentado,
cambia sus sentimientos y sus afectos impuros en sentimientos, en afectos puros. Cuando el ser humano se postra delante de Jesús sacramentado, se fortalece. Cuando el ser humano no quiere postrarse delante de Jesús, se debilita, pierde la verdad y pierde la fuerza, aún física, que debiera tener para hacerle frente a toda la dificultad que pueda tener durante su vida. En cambio, cuando el ser humano se postra delante de Jesús sacramentado, no una vez de vez en cuando, sino diariamente a ser posible, y dobla rodillas ante Jesús sacramentado con la mayor frecuencia posible, hermanos, se fortalece. Se llena de aquella sabiduría de la cual la única fuente es precisamente Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, con su sola presencia en la Sagrada Eucaristía, es fuente de vitalidad, es fuente de sabiduría, es fuente de pureza, es fuente de amor, es fuente de misericordia, es fuente de justicia, es fuente de santidad, es fuente de fortaleza. Y es fuente también de amor para con el prójimo. La persona que no se postra delante de Jesús sacramentado puede estar llenándose día tras día, más y más, de soberbia y de egoísmo. Y se encerrará en sí mismo y puede incluso hasta ser víctima de espiritualidades falsas y de religiones falsas. En cambio, el católico que se postra delante de Jesús sacramentado, hermanos, se llena del amor verdadero hacia el prójimo y es capaz de olvidarse de sí mismo para buscar no solo su propia salvación, sino también la salvación del prójimo, quien quiera que sea ese prójimo. Por eso, queridos hermanos, en este momento crítico de la historia humana, postrémonos delante de Jesús sacramentado. Este es el inicio de la solución a toda la problemática que está viviendo la humanidad. Hermanos, por más diplomacia que haya en el mundo, por más armas que haya en el mundo, si el ser humano no se postra delante de Jesús, no habrá solución. Antes, al contrario, la situación se va a complicar cada día más. En cambio, hermanos, si todo ser humano, si todo católico, si todo católico, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, soltero, casado, profesional, campesino, militar, sacerdote, obispo, dobla rodillas ante Jesús sacramentado, hermanos, Cristo reinará. Y si Cristo reina, habrá santidad en el mundo. Si Cristo reina, habrá paz en el mundo. Si Cristo reina, reinará también en la vida eterna, en el corazón
de todos los católicos que hayan doblado rodillas ante él. Que así sea, hermanos. Esta es la profundidad de ese primer parrafito de esta oración de adoración y de sagrario. Hermanos, precisamente el jueves anterior se inició esta hora de adoración y de sagrario para compartirla con todos ustedes, para compartirla con todos los católicos que deseen participar de la misma. Al unísono, hacer posible al unísono. Hermanos, todos los jueves hagamos esta oración. Por supuesto, esta oración es ideal hacerla todos los días. Es más, les invito a que, superando lo que se dice en el prólogo de ese mismo librito, donde se dice que se hará en la tarde, en horas de la tarde, superando eso, ahora, hermanos, después de tantos años de que el Señor me dio esta oración, me voy a permitir hacer un pequeño cambio. ¿En qué consiste el cambio? En que en lugar de hacerla solamente una vez al día, la hagamos mínimo dos veces al día. Por la mañana y por la tarde. Porque, hermanos, hay que fortalecer, hay que aumentar, hay que promover la adoración y el desagravio a Jesús. Porque Jesús está siendo continuamente ofendido en su presencia eucarística. Y esa es la causa principal de tanto egoísmo, de tanta soberbia y de tanta violencia que hay en el mundo entero. Cuando Jesús en Eucaristía sea adorado por todos los católicos, la situación cambiará. Y con gozo y con alegría podremos entonces encaminarnos con fe, con esperanza y con caridad, con justicia, con humildad, con pureza al reino eterno. Así sea. Thank you.